¿Qué es la luz? ¿Y por qué vemos colores? La luz es radiación electromagnética. Cuando dentro de un átomo un electrón pasa de un nivel de energía alto a uno menor, emite un paquete de energía al que llamamos fotón. Foto significa luz en griego. De ahí vienen palabras como fotografía y fotosíntesis. El fotón sale disparado a casi 300.000 kilómetros por segundo y crea un campo eléctrico y magnético que se mueve formando ondas. Los fotones que llevan mucha energía lo hacen en frecuencias altas, como los rayos gamma, con longitudes de onda que miden menos que un átomo. Los fotones que llevan menos energía tienen longitudes de onda de varios metros o hasta kilómetros, como las ondas de radio. A toda esta variedad de longitudes de onda se le llama espectro electromagnético, y sucede que los ojos humanos evolucionaron para ver una pequeña parte de él, desde el violeta hasta el rojo. ¿Y cómo podemos ver? Como seguramente sabes, la luz blanca está compuesta por radiación de todos los colores. Cuando un objeto recibe luz, según la sustancia de la que esté hecho, absorbe algunas longitudes de onda y refleja otras. Las que refleja son las que vemos como su color. Un objeto verde absorbe todas las longitudes de onda menos las del espectro verde. Un objeto blanco refleja casi todas y uno negro absorbe casi todas. Cuando esa luz llega al ojo a través de la pupila, forma una imagen invertida en la retina. ¿Por qué se invierte? Porque la luz solo puede viajar en línea recta. Así que si un rayo de luz viene de arriba y pasa por esa ventanita, solo puede llegar a la parte de abajo de la retina. Y viceversa. La retina es como un mosaico de células entre las que se encuentran los fotorreceptores, conos y bastones, que son neuronas sensibles a la luz. Los bastones son sensibles a la intensidad. Funcionan con poca luz y nos dejan ver en blanco y negro. Los conos son sensibles a los colores. Cuando los fotones llegan a los conos y bastones, se desencadena una reacción química que genera un impulso nervioso que llega hasta el cerebro, donde es interpretado. La mayoría de los seres humanos tenemos tres clases de conos, cada uno sensible a una longitud de onda o color. Por eso decimos que tenemos visión tricromática. Otros animales, como los perros, solo tienen dos clases de conos y ven el mundo un poco diferente, con menos rojos. En cambio, las abejas pueden ver colores como el ultravioleta. Y mientras nosotros tenemos tres tipos de fotorreceptores, la langosta mantis tiene 12. ¿Quién sabe cómo verá el mundo? Seguramente te has preguntado, ¿los colores que una persona percibe son iguales a los que percibo yo? Bueno, pues como nuestro sistema ocular y neurológico es prácticamente el mismo, casi seguro que sí. Eso si no padeces daltonismo, pero tu experiencia es subjetiva y personal, y determinada por la cultura, así que no lo podemos saber con certeza. Por ejemplo, los Berinmo de Papua Nueva Guinea no distinguen el rosa como un color. Básicamente tenemos dos sistemas de representación de color o de explicación de este fenómeno visual. Una sería la aditiva y otra la sustractiva. La aditiva sería la que está basada en los colores primarios, en rojo, verde y azul. Y por supuesto también en los dispositivos de salida en informática, como son las pantallas, proyectores, etc. Eso es porque la luz se descompone y esos serían los colores primarios a partir de los cuales se representan todos los demás, al ser estimulados los fotorreceptores de nuestros ojos. Por otro lado, tenemos la teoría sustractiva, que es la que se basa en el modelo de las artes gráficas, que serían el cian, magenta y amarillo. Entonces diríamos algo bastante crítico, diríamos, bueno, ¿y entonces por qué nosotros no utilizamos métodos aditivos para generar colores, o viceversa? Tenemos una limitación como humanos, y es que nosotros percibimos los colores reflejados. Cuando la longitud de onda son absorbidas, la que nos llega a nosotros sería esa percepción del color. Entonces, tenemos la capacidad de interpretar las longitudes de ondas de la luz. Volvamos entonces al modelo básico de RGB. Rojo, verde y azul, y con ello, estimulando los diferentes fotosensores, conseguiríamos representar el resto de colores. Si habéis trabajado en el colegio haciendo cartas de colores o mezclando tintas, siempre ocurría lo mismo. Teníamos rojo, amarillo y azul y con eso generábamos todo el resto de colores. En pantalla no ocurre de esa manera, por lo que acabo de comentar de cómo funcionan nuestros ojos. Y con esos tres tonos no podríamos representarlos. En pantalla tendríamos esos rojo, verde y azul y al mezclar el verde con el rojo nos saldría el amarillo
El verde con el azul nos daría el azul claro y el rojo y el azul nos daría el violeta. Y si el electrón que está pulsando sobre la pantalla o el LED que está iluminando ese dispositivo estuviesen encendidos todos en la misma intensidad, nos daría un color blanco. En el mundo de las artes gráficas funciona de manera contraria. Y por eso traía el ejemplo antes del colegio. No solo en el colegio cuando empezamos a mezclar pinturas de cera o acuarelas o óleos, sino que los pintores históricamente utilizaban tres colores primarios, que eran el rojo, el amarillo y el azul, y con eso generaban todo el resto de pigmentos. ¿Qué ocurre? Que con esos colores primarios solo se puede conseguir una gama de colores bastante limitada. En cambio, con este modelo cian, magenta, amarillo, y luego ya veremos lo del negro, se consigue un rango muchísimo más amplio, con limitaciones, pero mucho más amplio. ¿Qué truco tenían los pintores? Que ellos tenían pigmento blanco. Con ese pigmento blanco, que es algo que no se usa en artes gráficas, conseguían que el azul oscuro, con un poquito de blanco, se convirtiese en un azul claro, y con un pequeño toque de amarillo, lo que conseguiríamos sería cian, que sería el primer color que veis aquí a la izquierda. En artes gráficas, si mezclamos ese cian, magenta y amarillo, lo que nos va a dar no es un negro profundo, nos va a dar un color parduzco y en cierto modo un poco sucio. Por eso se le añadió el pigmento negro y conocemos ese sistema de reproducción como CMYK. K sería black, se usó la K para diferenciarlo y nos permitiría conseguir tonos más profundos y también negros absolutos. Los negros que veáis con mucho cuerpo realmente no es solo negro, sino que suele ser con un porcentaje de cian y a veces con un porcentaje de magenta. Con esta gama de colores en impresión, con esos pigmentos, podemos conseguir una amplia gama de tonos, pero no todos. Por ejemplo, los naranjas potentes, los verdes luminosos, se pueden reproducir con el sistema aditivo en pantallas, pero no con los sistemas de impresión de artes gráficas de Cuatricomía, porque la gama está limitada en ese aspecto. Hay soluciones técnicas, como utilizar quinta y una sexta tinta, o utilizar tintas especiales planas, pero ambos modelos tienen sus limitaciones. El modelo aditivo RGB rojo, verde, azul tiene una gama de colores más amplia que la CMYK.